Este domingo 30 de diciembre se llevó a efecto la campaña Da Dignidad por un Ecuador sin mendicidad, que forma parte de un proyecto de atención integral a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, cuya finalidad es concientizar a la sociedad de no estimular esta práctica social que se agudiza en estas fechas. Esta campaña se desarrolló en la Plaza Central de Catamayo. Contó con una feria de manualidades elaborado por personas beneficiadas de los proyectos sociales del cantón. Hubo una ánfora donde se registraba las donaciones de víveres, prendas de vestir, juguetes y otros utensilios que están en buen estado y no son utilizados. Estas donaciones serán entregadas a personas en situación de vulnerabilidad. Muchas personas de buen corazón acudieron a dejar sus donaciones. En su intervención, Yanet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del cantón, manifestó que la mejor manera de erradicar la mendicidad no es entregando dinero en las calles y carreteras. Da dignidad por un Catamayo sin mendicidad. Qué hermosa frase, y sobre todo la estamos plasmando en el Cantón Catamayo gracias al apoyo que hemos recibido del MIES, esta gran institución que ha apoyado especialmente al Cantón Catamayo. Yo creo que uno de los excesos que son permitidos es el exceso a la gratitud. Gracias por ese apoyo brindado, y qué mejor en esta época de Navidad los catamayenses demostremos esa solidaridad y entreguemos lo que son víveres, ropa, zapatos usados pero en buen estado. Hay muchos niños, muchos adultos mayores, especialmente del sector rural, de la parte periférica de nuestro cantón, que necesita esa colaboración. Es por ello que en esta mañana pues vamos a entregar, con la colaboración y la coordinación del MIES, un evento sencillo, pero con mucho cariño, que queremos poner a consideración de todos los catamayenses. Doris Duque, directora del MIES Distrito Loja, en su intervención reconoció la labor que hace la primera autoridad del cantón, Yanet Guerrero Luzuriaga, en materia social. Quiero reconocer públicamente la labor que viene haciendo la alcaldesa Yanet. Sin su brazo abierto, sin su apertura, el MIES no podría estar presente aquí en esta mañana, y no podría estar presente con tantas acciones que vamos haciendo en forma conjunta. Tenemos un convenio con el GAD municipal de Catamayo, y es por eso que podemos hacer tantas actividades que ustedes cada vez se dan cuenta de ello. Hoy es un día especial. Es un día especial porque nosotros estamos empeñados en hacer una campaña para erradicar la mendicidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Si es más fácil, por ejemplo, ir por la calle y regalar una moneda. Es más fácil por ahí encontrar a las personas y darle un peluche si es que lo tengo a la mano y mi hijo ya no lo está usando. La campaña Da Dignidad les invita justamente a eso, a no dar caridad, a no denigrar a las personas con una moneda en las calles, sino más bien a dar sus donaciones en ropa, como ya lo dijo la alcaldesa, en juguetes, en alimentos no perecibles, es decir, los alimentos que no se dañan con facilidad, para que podamos, en forma conjunta, el GAD municipal con el MIES, ir a entregar a las personas que realmente lo necesitan, casa por casa. Durante el evento, también se entregó camisetas y placas a embajadores de la campaña, que estaba conformada por autoridades, concejales, líderes educativos, líderes barriales, líderes sociales y reinas. Grimanesa Reynoso de Cedillo, presidenta del Grupo Ambulatorio Mis Años Dorados, en representación de los embajadores de la campaña Da Dignidad, agradeció al MIES y al GAD municipal de Catamayo por la iniciativa para eliminar el problema social que es la mendicidad. A nombre de los embajadores, y agradezco por haberme honrado para que yo lleve la palabra, quiero a nombre de todos ellos agradecer al MIES, al GAD y a todas las personas que ayudan de una u otra manera por esta iniciativa que han tenido para eliminar, ojalá fuera definitivamente, aquella lacra social que es la mendicidad. Para eso creo que nos han nombrado a nosotros embajadores de este grupo, para trabajar y pensar por aquellas personas, para eliminar, ayudar a que se elimine la mendicidad. No para que seamos nosotros quienes eliminemos, sino para que sembremos cada día la semilla en la ciudadanía, como dijo
no con una moneda se solucionan los problemas, pero sí con afecto permanente, porque la necesidad no solamente es de Navidad, la necesidad es todo el tiempo. En el evento hubo teatro, danza y la presentación artística de parte del elenco de la caravana musical del GAD Municipal de Catamayo. Artistas invitados como Patrick Van, Santiago Herráez y otros.